Bienvenidos a la segunda semana de Adviento, segundo fin de semana de Adviento. Ya vamos muy rápido en este Adviento, ¿no? Esto es un tiempo que se pasa muy rápido porque son solo 4 semanas en las que tenemos la oportunidad de reflexionar y prepararnos para Navidad. El año pasado, si se acuerdan, yo reflexionaba sobre el significado de cada una de las velas que encendemos en los diferentes fines de semana de Adviento. Y este año he querido hacer una cosa diferente, he querido hacer algo diferente y pensaba en una cosa muy típica que todos podemos hacer, ¿no? Y son trazarnos una meta espiritual. Y para ello pensaba que podríamos usar las lecturas del primer fin de semana de Adviento. La semana pasada, en el vídeo que tuvimos, reflexionaba sobre la carta de San Pablo a los Corintios, en la que nos invita y en la que sobre todo él ora a Dios por la comunidad de Corinto para que tengan todos los dones espirituales necesarios para poder esperar la venida del Señor. Y yo decía que podríamos, como meta para este Adviento ahí, podríamos proponernos ser personas más pacientes y pedir el don de la fortaleza para que pudiéramos esperar esa venida del Señor. Ahora en esta semana quiero que dirijamos nuestra mirada al profeta Isaías. En el fin de semana pasado la lectura es muy bonita. Si tienen tiempo, vayan, léanla de nuevo. En esa lectura, Isaías tiene una frase muy preciosa que quiero que la usemos como manera de reflexionar nosotros en esta semana. Y es que Isaías dice: Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos la arcilla en las manos del alfarero, y tú eres el alfarero. Nosotros somos el trabajo de tus manos. Y cuando pensaba qué meta me puedo proponer con este pasaje de la Escritura, se me venía a la mente que la arcilla es una cosa que se deja manejar. Es una cosa flexible, que se deja moldear, que se deja que tome diferentes formas. La pregunta que deberíamos hacernos cada uno de nosotros es: ¿qué dimensiones de mi vida necesitan ser más flexibles? ¿Qué dimensiones de mi vida necesitan transformación, necesitan moldearse? ¿Qué dimensiones de mi vida necesitan dejar ser laboradas por las manos de Dios? Recuerden que estamos en tiempo de preparación. Recuerden que todos nosotros somos ese trabajo en las manos de Dios. ¿Qué quiere que el Señor moldee en tu vida hoy?